Hi, Boo. Bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo de Bruno Emociones. Hoy vamos a aprender a liberar a nuestros ancestros y a liberarnos a nosotros mismos. ¿De qué lo vamos a liberar? Lo vamos a liberar energéticamente de esos padecimientos, de esas patologías, enfermedades, sufrimientos que pudieron vivir en un pasado y que, como es energía y la energía, como ya sabemos, no se destruye ni se crea, solo se transforma. Esta se sigue heredando a través de nuestro ADN y se transmite en generaciones posteriores. El propósito de liberar nuestros ancestros, liberarnos de nosotros mismos, es para que esas patologías, esas enfermedades y esos padecimientos no se sigan manifestando hoy en día ni en las siguientes generaciones. El ADN transmite mucha información. No solo información que dice cómo debemos vernos físicamente, también información de emociones atrapadas que han sido ocultadas y calladas y no han salido a la luz. Información generalmente vergonzosa, la cual genera sufrimiento, malestar o deshonra por ser moralmente incorrecto o políticamente incorrecto. Y es por este motivo que se silencia y no se permite drenar esa energía, esa emoción atrapada. Y como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, la energía es información. Esta información va viajando de generación en generación y puede transmitirse hasta una séptima generación. Hoy vamos a aprender a liberar esas enfermedades, esas patologías de nuestros ancestros y de nosotros a través de una carta. Pero lo importante de la redacción de esta carta es el hecho, es el acto de tomar conciencia e integrar esa información. Cuando se toma conciencia y se aprende, se integra esa información y se aprende la lección oculta, se conoce desde otra perspectiva la situación ocurrida, es decir, se redimide, podemos entonces encontrar la sanación de una patología o de una enfermedad. Primero se debe tener claro qué se quiere sanar, qué se desea sanar. Para esto se hace un estudio de transgeneracional, que es un estudio bastante matemático, que reúne las fechas de nacimiento de nuestros ancestros que pertenecen a nuestro mismo clan, y buscar específicamente al miembro que se debe sanar. No todas las enfermedades y patologías se trabajan de esta manera, pero sépase que así como las enfermedades se manifiestan por un evento detonante, también ocurre de un evento programante. Generalmente este evento programante proviene de un proyecto sentido o de transgeneracional, de esa información que viene viajando a través de nuestros ancestros. Entonces se tiene que tener bien claro el propósito. ¿Para qué yo quiero abrir mi árbol genealógico y hacer un estudio para comenzar a sanar? ¿Qué es lo que deseo sanar? Una vez que se tenga esto bien claro y que esta información, o que este evento, esta patología, esta enfermedad proviene de la genética, es decir, de nuestros ancestros, entonces este estudio es el ideal, el que tú debes aplicar. Lo primero que hay que hacer es conectarse emocionalmente con nuestro ancestro. Esto simplemente se hace con la intuición y el sentimiento. Una vez que ya se sabe qué es lo que se desea sanar, conectarse con ello y pedir permiso. Permiso porque ha sido una información que ha sido callada, ocultada por vergüenza. Generalmente por vergüenza, pero puede ser por muchos motivos. Por deshonra, porque puede haber una ruptura en la familia se puede separar, o por cualquier otra razón, pero generalmente termina siendo por ser moralmente incorrecto o políticamente incorrecto. Entonces por eso le vamos a pedir permiso para revelar este secreto, sacar esa información a la luz y limpiar nuestro ADN de esas impresiones emocionales que dejaron una carga emocional en nuestros genes. La carta de liberación del transgeneracional se inicia con nuestro nombre completo, colocando la fecha en la que se está escribiendo. Se debe hacer con puño y letra, mano alzada, y dejar claro que lo que estamos haciendo es un acto de amor y por amor. Luego debemos expresar todas las causas de lo ocurrido, todas estas causas que propiciaron esto, que esto ocurriese, que esta situación ocurriese, bien sea por emociones, sentimientos, robo, violaciones, hurtos, aborto,
esclavitud del trabajo, maltratos, y todo esto que nosotros sintamos, creamos y pensemos que pudieron ser la causa de esa situación. Además, debemos dejar bien claro, escrito en esta carta, todas las causas que hicieron que esto se callara. Por ejemplo, pueden ser causas como por pérdidas de dinero, por maltrato, por violación, por persecución, por mal tergiversación del dinero, por hurtos, por robo, por vergüenza, y todo lo que nosotros sintamos en ese momento que debemos colocar, todas las causas posibles que hicieron que esto se callara. Al final de la carta, debe dejar bien claro que por amor y con amor a este miembro, y siempre menciona su nombre, estás haciendo este acto de amor para liberarlo a él y liberarte a ti. Y que por eso hoy eliges hacerlo de una manera diferente. Y esto es clave. Dejar expreso que eliges hacerlo de una manera diferente. Lo importante de este acto es la toma de conciencia en sí. No es la carta, no es la caligrafía, no es la letra, no es la gramática, no es la redacción como tal, sino es el sentido que le estás dando a este acto. ¿Por qué la carta? Porque al hacerlo a mano alzada, estamos activando ciertas neuronas en nuestro cerebro que ayudan a integrar esta información. Para finalizar, recuerda leer la carta de liberación en voz alta a alguno de los miembros de tu clan. Una vez que lo hayas hecho, deshazte de ella de la manera que consideres necesaria, pero que no queden rastros de esta carta. Puede ser triturándola, quemándola, enterrándola, como gustes. Nos estamos viendo en un próximo video la semana que viene. Esto es Bruno Emociones y recuerda que eres quien quieres ser. A cada instante tienes la oportunidad de ser mejor que antes. En la descripción del video en YouTube te dejo un enlace con una carta modelo y unos tips para que puedas realizar esta carta y este acto de manera eficiente. Nos estamos viendo la semana que viene, Bus. Chao. Suscríbete al canal Bruno Emociones.